que Anaya ayer Cajeme una jornada violenta, 8 asesinatos en Cajeme. Sergio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, así es, este martes fue uno de los días más violentos de la ya de por sí época violenta que estamos viviendo desde hace varios años, pero ayer pues todos nos causó horror que 8 personas fueron masacradas aquí en Cajeme, 5 de ellas en un solo lugar, en un solo hecho, 5 jóvenes, 3 hombres y 2 mujeres que vivían en una casa en la colonia Urbanejo, mejor conocida como Las Malvinas, al norte de Ciudad Obregón, concretamente en la comisaría de Esperanza. Allí quedaron los cuerpos de esas cinco personas sin que hubiera ningún detenido. Esto fue alrededor de la tarde de ayer martes, y en horas posteriores, ya durante la noche, hubo 3 homicidios dolosos más en distintas partes de la ciudad. Esto es, llegamos ya a una cifra solo en el mes de marzo, en estos 7 primeros días del mes de marzo, de casi 28 asesinatos, un promedio casi de 3 diarios, ¿no? Así, la reacción de la sociedad, que te he dicho antes, no nos podemos acostumbrar, siempre hay cosas más escandalosas, ya no solo porque por los niños o mujeres, sino también cómo de una manera tan impune ocurren los asesinatos aquí en Cajeme, nunca detenidos, la impunidad sigue siendo la norma. Y yo pudiera concluir con este comentario, que en Cajeme, como en el célebre cuento del mundo baladés, la muerte tiene permiso. ¿Así de plano? Pues de plano, porque la impunidad es casi el 93%, una cifra que vimos hace poco, de todos los casos que ocurren, de los homicidios. Y cuando creemos que lo hemos visto todo, vuelve a ocurrir algo en Cajeme, es decir, es sintomático, es lo que sorprende. Son 8 asesinatos en un solo día, en una sola jornada. 5 de ellos en un solo hecho, ¿no? Las personas que te decía, en una casa aquí al norte de la ciudad, en la comisaría de Esperanza. Y la reacción, también la información que luego surge, es que se trataba de estas 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres, repito, que eran sicarios también ellos, y que estaban allí en ese sector cuidándole la plaza al grupo al que pertenecen. Quién sabe qué será el grupo, pero eso no nos incumbe. Pero pues lo que llama la atención es la adjudicación del récord criminal de las víctimas siempre por delante, cuando pues tenemos la certeza aquí en Cajeme que lo importante es que se detenga ya esta masacre, que es prácticamente inaceptable, insoportable para nosotros. Van 21 homicidios en los 28. 28 homicidios con esto, 28. En 7 días de Cajeme. En 7 días, así es. Es la situación que estamos viviendo, Luis Alberto. Lamentable. Gracias, Sergio, como siempre. Un abrazo. Hasta pronto.